Aventureros, recibimos este mensaje de nuestras hermanitas. Yolo y Nando, tenemos un grave problema. Jimena se peleó con la niñera. Mis hermanitas y yo llegamos al búnker para grabar un video. Saludamos a Bibirri y a su novia que estaban en el set de grabación. La niñera entró y hubo una situación muy incómoda con Jimena. Todos los niños saludamos a la niñera, menos la novia de Bibirri. No sabemos por qué está actuando así. Se siente todavía un ambiente tenso. Pero igualmente vamos a seguir grabando y les contaremos qué pasa. Chao. Ya quiero que llegue la niña para grabar bien. Sí. Ojalá. Vamos a comenzar, vamos. Pase. Dale. Vamos a comenzar. Hola. 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 Ok. Hola, Paco. Hola, Paco. Hola, chicas. Hola. Hola. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. 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 Mira, Jimena, ella es la niñera. Es muy chévere. Mucho gusto, Valeria. Jimena. Ok, niña, comencemos, por favor. Vamos a comenzar a grabar. Que después de esto, Jimena y Valeria se van a terminar agarrando el cabello. Mejor llamemos a los aventureros. Sí, yo creo que mejor llamemos a Yolo y a Nando, porque creo que nosotros no vamos a poder hacer esto solas. Sí, no las vamos a poder controlar. Vamos. Tenemos que mandarle un audio a Yolo. Sí, Yolo, creo que está muy tensa la cosa. Sí, yo creo que están a punto de jalarse los cabellos. Sí, por favor, dinos qué hacer. Ahora esperar a que responda. Sí. Uy, sí es cierto lo que dice Celeste, está fuerte la situación allá. Está muy tóxico, ¿eh? Puede haber una pelea. No, hay que tratar de ayudar. Sí, hay que darles un buen consejo. Está grabando un audio, mira, está grabando. Ojalá respondan. Ya, chico. Celeste, solo te podemos decir que hables con Jimena y explícale que la niñera, que Valeria está ahí para ayudarnos, para cuidarlos.
porque nosotros no estamos viviendo allá, entonces está ella que los cuida. ¿Y no siento que ella tenga una mala intención? Explícale que ese es el trabajo de ella, cuidar a todos, que se quede tranquila, ¿vale? Cuando uno tiene algo, uno tiene que estar seguro de lo que tiene. Los celos no son nada bueno. Bueno, entonces vamos a hablar con Jimena, ¿no? Sí, sí, vamos, sí. Vamos a casa de Ayolo. Sí, vamos. Paco, una pregunta, ¿será que podemos hablar solas con Jimena? Sí, sí. Tenemos que hablar con esa chica. Ok, entonces me voy. Jimena, es que mira, hemos notado que está siendo muy grosera con la niñera. Y pues no creo que ella tenga intención de estar con Facu. O sea, ella ya dejó claro que nada que ver con Facu. Además, ella solamente nos cuida. Nos cuida porque yo y Nando no están. Entonces, pues, siento que hace bien su trabajo. Pero pues a mí no me gusta que esté tan cerca de Facu. Y pues que le ande dando la mano, ofreciéndole gaseosa y así. Sí, pero eso de parar, le tuvimos que hablar hasta yo y Nando para que nos dieran consejo, porque si en serio estás a este punto, tienes que estar segura si de verdad quieres estar con Facu, porque tienes que dejar la toxicidad y pues estar segura de que Facu no te va a hacer nada y que pues solamente es nuestra niñera y nos cuida ella. Sí. Sí, igual vale, nos cae súper bien a las cuatro y a Facu. Sí, yo siento que sí, pues lo de la gaseosa pues es su deber, ¿no? Porque, digamos, es ella normal. Nos ofreció gaseosa y nos cuida. Ay, no, ¿saben qué? Mejor me voy a buscar a Facu. Creo que no funcionó. ¿Alguien de aquí sabe fracciones o algo? No, Facu. Si supiera, te ayudaría. Yo, Facu, yo sí sé matemáticas. Porque yo sé que tú no sabes de matemáticas y eres como yo, no sabes nada de matemáticas. ¿Tú vas a hacer lo mismo que hiciste en México? ¿No crees que no me di cuenta de lo que estabas haciendo ahí con tu Daniela Bustillo? Pero sí, solo somos mejores amigos. Mira, yo también he visto que acá tú con Estrella te la pasas dejándola ganar en retos y todo eso. Pues también es mi amiga. Bueno, ya. Basta de pelear. Nada más. Tú cállate, nadie pidió tu opinión. No, espera, no te vayas. Ey, Nando. Oye, Celeste me mandó una nota de voz. ¿Y qué dijo? Escúchala. Espero que no sea nada grave. Sí. Yo, Luinando, creo que sus consejos no sirvieron para nada. Es más, empeoró más el problema. Jimena se fue muy molesta de la casa y Facu la siguió y Valeria quedó muy incómoda de lo que acaba de pasar. Sí, tienes razón. Eso, tu consejo no nos funcionó mucho. Sí, pero ustedes también nos ayudan. No sabemos qué hacer. Esto se puso muy feo. Sí. Nos vamos de la casa a México y miren lo que pasa allá. Yo creo que Facu tiene que arreglar su problema, porque ya es algo personal de él, no nos podemos meter tanto. Sí, es algo personal de él, pero es nuestro amigo, tenemos que ayudarlo. Tienes razón, Nando. Si este video llega a 200.000 likes, ayudaremos a Baby Rick a recuperar a su novia. Tranquilo, Facu, estamos allí para apoyarte. El amor todo lo puede. Denle like, ayudemos a Facu.